Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, continuamos en Clason, en la provincia de Santa Fe. El médico veterinario Adrián Criolani, además de productor, ha iniciado hace 3 años su negocio, Criolani Insumos Agropecuarios, comercializando la marca Advanta. Pero después vamos a hablar de esto. Te quiero meter en el tambo, Adrián, que hace ya algunos años que venís trabajando. ¿Cómo está la lechería hoy? ¿Qué sistema estás implementando acá en la zona del departamento de Iriondo? Bueno, en general, creo que la lechería, por suerte, a diferencia del año pasado, está mejorando en sus condiciones de competitividad. Esto por ahí un poco se debe a que hoy el precio principalmente de lo que son los insumos para dar de comer aflojaron un poco esa subida. Y eso nos permite hoy tener un precio ventajoso en relación al tipo de cambio que hay, y con alimentos baratos siempre es mucho más fácil producir, obviamente, que era una relación que hacía cerca de 3 años que no teníamos, la que tenemos hoy para costear un litro de leche en relación a los kilos de maíz o a los kilos de pelos de soja que se puede comprar con un litro de leche, ¿no? La producción se está recuperando, está baja en los niveles históricos por esta fecha del año. Tuvimos una baja muy grande en febrero, marzo, enero, febrero, marzo. Son meses que históricamente baja, pero este año fue de un 10% más de lo que baja normalmente, y eso creo que todavía está impactando y no se están viendo las producciones que deberían haber, principalmente los días húmedos de mucho calor, son los que no le gusta a la vaca y de los que tuvimos mucho en lo que fue febrero y marzo, digamos, ¿no? Tu sistema se trata de concentrar el animal, no es un estabulado completo, pero sí tratás de en pocas hectáreas poner muchas vacas. Sí, es un sistema, lo que le llaman un dry lot, es un encierre a cielo abierto, digamos. Lo que tiene como ventaja es que se ofrece más o menos una ración total mezclada todos los días, bastante balanceada, y se trata de después combinar eso con algunas cuestiones, como son, si hace calor, tenerlas. Los aspersores, tener ventiladores, tratar de darle confort a la vaca para que junto con una ración balanceada y sin caminar tanto tengamos la mayor cantidad de litros de leche posible. Adrián, vamos al negocio nuevamente, a Criolani Insumos Agropecuarios. Hablamos del sorgo en el bloque anterior, hablemos de los maíces de Advanta. Los maíces de Advanta son la gran apuesta, son pocos conocidos, lo sabemos, pero la verdad que yo lo vengo probando y puedo decirlo como productor, no como vendedor, porque el que me conoce sabe que si no me gusta algo no se lo voy a recomendar. Nos dieron muy buenas experiencias este año y hay mucho foco puesto en maíz, a lo que es Advanta, y la compañía está digamos, intentando por todos los medios de que sus materiales se conozcan. Entonces, bueno, hay una buena línea de maíces Víptera, Trecepta, BT Triple Pro y RR, que son principalmente los que estamos viendo de genética propia, que son los más factibles para poner como maíces hileros en los tambos, con muy buenos resultados. Hemos estado en ensayos acá en INTA, y bueno, la verdad que hay una buena expectativa porque se está trabajando mucho. Inclusive hay toda una parte de proyecto de nutrición con un técnico a cargo que se llama el proyecto Caradvana, que implica darle un soporte al productor para que conozca qué es lo que está picando, cómo está funcionando la picadora, cómo está funcionando ese silo que está obteniendo los maíces, y todo ese soporte se lo podemos brindar desde los elementales de Advanta. Adrián, vamos a la parte comercial del maíz. Bueno, en el maíz, como hablábamos y sabemos que tenemos que hacernos conocer, hay condiciones bastante distintas en cuanto a lo que es el sorgo o el girasol, que son los materiales conocidos de Advanta y los que, digamos, ya están instalados en el mercado. En el maíz, la idea es tratar de brindar condiciones comerciales, como por ahí es más importante en la ganadería, que son las del tema de los cheques especificados. Obviamente hay descuentos de contado, y la verdad que estamos abiertos en esto a cualquier tipo de propuesta y de negocio, porque la idea es que se conozcan los materiales y que la gente se dé cuenta que puede confiar en los materiales de Advanta,
teniendo en cuenta que tenemos una paleta, ya digo, amplia para lo que es maíces hileros y con unas buenas condiciones comerciales y buenos precios este año ya con la genética propia. Adrián, te agradecemos en habernos traído aquí a tu campo a ver los sorgos de Advanta y conocer cómo está ya en 3 años de funcionamiento Quirolán Insumos Agropecuarios. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gastón. Grupo Criolani, representante oficial Case, JCB, Michelin, Mainero y Crucianelli. Más de 15 años líderes en ventas. Totoras, Marco Juárez, Venado Tuerto.